Bueno, hay un significativo obsequio recibió este fin de semana el Club Aéreo de Santo Domingo. Un avión monomotor Piper PA-28 fue donado por Álvaro Smith, socio y experimentado piloto del Club de la Comuna Parque, quien en una emotiva ceremonia hizo entrega de este importante cuadriplaza que surcará los aires de los cielos de la provincia. Un nuevo integrante tiene el Club Aéreo de Santo Domingo, y no es cualquiera, ya que este fin de semana, hasta las instalaciones del aeródromo de la Comuna Parque, recaló nada más y nada menos que un nuevo avión monomotor cuadriplaza Piper PA-28, el cual fue donado por Álvaro Schmidt, un experimentado piloto que por más de 30 años ha recorrido los cielos de nuestro país, quien además es socio del Club Aéreo y quiso entregar este significativo presente a los aviadores de la provincia. He aprendido con la vida de que alguien dijo por ahí que Alejandro Magno, cuando lo enterraron, pidió que lo enterraran en el cajón que lo saca, con los brazos afuera, abiertos, para que todo el mundo viera que se iba con las manos vacías. Así como llegamos, con las manos vacías, nos vamos con las manos vacías. Entonces todo lo que hemos generado y hemos ganado en esta vida, lo vamos a dejar aquí. Y qué manera, mejor manera de dejarla, de modo que sirva a otras personas que vienen detrás. Yo soy más feliz que el mismo club, feliz de poder hacer esto. O sea, el hecho de poder haberlo hecho, para mí es una felicidad inmensa. Con una ceremonia encabezada por Jorge Ponce, presidente del Club Aéreo de Santo Domingo, se llevó a cabo la entrega de las llaves de este avión, el cual servirá para las prácticas avanzadas de los alumnos que aprenden a volar en el lugar y estará destinado para las autoridades de la provincia en caso de alguna emergencia. Siempre nuestra intención es servir a la comunidad. Nosotros muchas veces salimos a ver cuando se pierde alguna embarcación pesquera, avisamos alerta temprana de incendios, volamos con las autoridades para que conozcan las instalaciones del puerto, etcétera, y para las elecciones también salimos con ellos a patrullar, a ver cómo se desarrollan los actos eleccionarios, etcétera. Al ingresar el imponente obsequio hasta el aeródromo de la Comuna Parque, Bomberos bautizó al monomotor con el tradicional chorro de agua en forma de arco, señal de bienvenida que se coronó con un aplauso cerrado por parte de los asistentes a esta emotiva ceremonia, dentro de los cuales destacaron la gobernadora provincial Graciela Salazar, el alcalde de Santo Domingo Fernando Rodríguez Larraín y parte del Consejo Municipal de la Comuna Parque.